Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca del mapa conceptual. Vamos a ver qué es, qué elementos lo componen a través de un ejemplo y las ventajas de utilizarlo. Bueno, ¿qué es un mapa conceptual? Es una representación gráfica y jerárquica de relaciones entre conceptos que se muestran a través de proposiciones. En cuanto a los elementos y características ¿Qué lo componen? Bueno, pues al ser conceptual, tiene conceptos que se colocan dentro de nodos, que pueden ser cajas de texto, cuadrados o círculos. Estos se conectan a través de unas líneas o flechas llamadas conectores y a través de palabras de enlace, que pueden ser preposiciones o conjunciones. Cuando se juntan los conceptos y las palabras de enlace, se crean proposiciones, que son oraciones con un sentido claro. ¿Qué características tiene? Pues una estructura jerárquica, va de lo general a lo particular, es decir, maneja una lógica deductiva, puede haber enlaces cruzados y tiene una de dirección descendente, es decir, va de arriba hacia abajo. Este es un ejemplo en donde podemos ver los componentes o elementos del mapa conceptual. Aquí tenemos un concepto general que va englobando a otros conceptos. Estos son otros conceptos secundarios. Y aquí hay más. O sea, va en orden de importancia. Y es inclusivo. Este contiene a estos y estos, estos contienen a estos. Estas son las palabras de enlace. Y si ustedes leen esta ruta... Las palabras de enlace dan origen a proposiciones que son oraciones muy claras. Por ejemplo, mapa conceptual es una herramienta gráfica que representa conceptos. Es una oración lógica, es una oración muy clara. Mapa conceptual tiene elementos como enlaces cruzados, nodos, líneas conectoras y palabras de enlace. El mapa conceptual se caracteriza por jerarquía, lógica deductiva e inclusión. Entonces aquí se pueden ver las características. Estas son las líneas conectoras, estas son las palabras de enlace, estas oraciones leídas o estas palabras leídas así son las proposiciones que se forman. Entonces, este es un ejemplo de un mapa conceptual acerca de los mapas conceptuales. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar mapas conceptuales? Primero enfatizan la estructura conceptual de un contenido. El contenido lo pueden dividir los estudiantes en sus partes más importantes o conceptos más importantes. Luego, proporciona una visión integrada del contenido. Aunque se segmenta en los conceptos principales, da una visión integral. Y esto propicia un entendimiento profundo del tema que se está analizando. Pues eso es todo acerca de los mapas conceptuales. Les agradezco mucho su atención y espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias.